Hola, mister, buenos días. Le quería preguntar por el parte de baja. Hoy hemos visto trabajar al margen a José León y a Quique Sala. ¿Llegan los dos al partido? ¿Alguno de ellos sí, no? Sí, llegan los dos, sí. Han hecho una activación específica para zurdos. Están los dos, sí. Hola, mister, buenos días. Entiendo que las bajas son Modauda y Samsaso para el partido. Y Durmisi. Esas tres. La pregunta de la temporada, otro problema más para Sam Sashova, ¿no? Que no va a poder estar casi que siempre la temporada. Bueno, no está aquí, por lo tanto, poco podemos hacer con eso. Ya hace tiempo que no podemos contar con él, ya tenéis toda la información por los servicios médicos, poco más que añadir. Mister, el derbi de la primera vuelta, un resultado muy favorable para el rival. ¿Qué necesita? Y además, es verdad que usted dijo en el postpartido que no creía que el equipo hubiera estado tan mal. Sin embargo, la sensación, digamos, generalizada fue la de que la Unión Deportiva fue muy, muy superior. ¿Qué necesita el Tenerife mañana para superar a un rival que, además, fuera de casa está cuajando unos números casi inmejorables? Bueno, creer en lo que hemos trabajado, ponerle mucha pasión, mucha ilusión, mucha competición, mucha energía. Bueno, lo tenemos claro que hay que hacer un buen partido, un muy buen partido ante un muy buen rival. Pero, bueno, no vamos a multiplicar por dos nuestras velocidades, porque tenemos velocidad, los jugadores tienen la velocidad que tenemos. Es decir, no vamos a rellenarnos de superpoderes. Creo que con lo que tenemos suficientes argumentos y suficiente ilusión para hacer un buen partido, para hacer un partido completo, y eso es lo que vamos a perseguir. Que queremos que sea diferente al de la primera vuelta, sin duda. Lo que pasa es que en estas cosas cada uno se acuerda de lo que quiere, ¿no? Porque yo, cuando pienso en el partido de mañana, pienso en el playoff, por ejemplo. Porque es así, ¿no? Pero claro, uno se agarra a lo que quiere. Pues yo también, ¿no? Dejadme que yo también me agarre a lo que quiero, ¿vale? Mister, decía Aitor Sanz durante esta semana que fue clave la presión que hizo Las Palmas tras pérdida en el partido de ida. No sé si, además de eso que comentaba el capitán, ¿qué otras claves considera importante no, para el partido? No lo ha hecho solo en el partido nuestro, lo lleva haciendo toda la temporada. Sus números son los que son, porque ofensivamente son potentes y defensivamente han mejorado mucho. Y eso tiene que ver no solo con la fase defensiva, sino con la fase también de la recuperación de balón o la pérdida de balón, ¿no? Ahí son enérgicos, recuperan o están recuperando rápido, pero esas situaciones, si no las haces de forma organizada, que las hacen bien, pues también genera desajustes, ¿no? Por lo tanto, bueno, sabemos lo que tenemos que hacer para el partido, lo hemos trabajado muy bien, los jugadores lo han entendido, bueno, hay que llevarlo al partido con toda la responsabilidad que tenemos en un partido así y, bueno, tenemos muchas ganas de que llegue porque el ambiente va a ser extraordinario y nos vemos muy capaces de hacer un buen partido y ganarlo. ¿Viste, este tipo de partidos es mejor jugarlo con el corazón, mejor jugarlo con la cabeza? Con las dos cosas, no se puede jugar al fútbol profesional si no tienes las dos. Hay que ser inteligente para saber qué elegir, para eso trabajamos toda la semana en un deporte como el fútbol, que es colectivo. El aspecto posicional es muy importante, muy muy importante, lo es en otros deportes con menos jugadores, pues imagínate en el fútbol que son 11, más luego las posibles variantes que puedan haber durante el partido. Esto es muy importante y luego pues obviamente es muy importante ponerle emoción, ilusión, responsabilidad, corazón, energía, contagio entre unos y otros, bueno, esto lo tienen en este perfil de partidos porque va innato a la propia responsabilidad y el jugador y nosotros entendemos la ilusión que genera en nuestra afición, por lo tanto eso, bueno, genera energía, empuje, pero bueno, pues como siempre el jugador profesional tiene que tener, pues eso es muy importante porque le imprime carácter en el partido, no solo para él sino también que contagia a sus compañeros. Y luego tiene que tener esa inteligencia para saber qué responsabilidad tiene dentro del colectivo en el que está, ¿no? Y esto creo que nosotros lo trabajamos bien. A veces esas conexiones entre nosotros no son exitosas, pero vamos, seguimos intentándolo y creo que nos vemos capaces, insisto, de hacer un buen partido, de superar al rival, de hacer lo que hemos trabajado y de
de sacar los tres puntos, que en definitiva pues son importantes numéricamente y luego pues emocionalmente todos sabemos que es un plus más, ¿no? Hola, buenos días, mister. Hola. Le pregunto por un lado si Las Palmas es favorita para este partido y por otro lado, ha dicho García Pimienta esta mañana que considera que ellos tienen ventaja de que tienen bastantes jugadores formados en la casa, que tienen interiorizado lo que significa un derbi y que él considera que eso es una ventaja para ellos. Bien, vale, es una opinión que yo respeto muchísimo y el favoritismo va para vosotros. Yo no me encargo de eso, de hacer ese tipo de estadísticas ni de valoraciones. La clasificación refleja lo que refleja y ahí cada uno saca sus propias conclusiones, pero atreverse a decir que en 90 minutos le van a poner más pasión que nosotros porque tienen más jugadores de la casa o que o yo atreverme a decir que somos más favoritos porque jugamos en el Deodoro, teniendo en cuenta cómo está la clasificación, bueno, yo no voy a entrar en eso, no voy a entrar en eso. Mañana a las 5:30 empieza un partido que los dos queremos los tres puntos y estoy seguro que los dos lo vamos a competir. Vamos a tener que poner los dos energía y cabeza, bueno, porque es lo que llevamos poniendo durante toda la temporada. Ellos lo han sacado adelante en muchas más situaciones que nosotros, por eso están donde están. Pero 90 minutos hay que jugarlos y entrar en favoritismos antes de no es buena idea, ni yo voy a entrar. Y menos todavía añadiéndole el componente de que, bueno, parece como que le van a poner más pasión o más energía, ¿no? Porque tienen más jugadores ahí, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo en ese asunto. Ya os dije que para sentir esto hay que vivirlo durante un tiempo y se puede sentir desde la cuna o se puede sentir de otras muchas maneras. Son sentimientos igual. Algunos más arraigados, sí, seguramente. Pero, en definitiva, sentimientos. Y cuando hablas de eso, no hay niveles de sentimientos. Yo no entiendo sentimiento nivel 1, nivel 3. Son todos los mismos y todos queremos defender lo nuestro, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido no creo que haya diferencias por ese aspecto. Puede haberlas por otro. Por fútbol, sí. Por acierto, sí. Por eso ya te digo yo que no. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas. Dos preguntas. La primera, en cuanto a la elección de los jugadores que participen de inicio en el partido, ¿tira más la experiencia para un 11 o no? Solo no. Usted utiliza a los jugadores en función del rendimiento, sí, de cómo estén. Y la segunda, al Tenerife le está costando mucho ver puerta, está teniendo dificultades, no para generar ocasiones, pero sí para marcar. En un partido como el de mañana, en el que suelen haber pocas ocasiones en general, ser partidos cerrados, ¿le preocupa especialmente esto, que al equipo le esté costando? Bueno, con respecto a los jugadores con más experiencia, bueno, quizás durante el transcurso del partido, más que en la planificación o en cómo trazar el plan de partido semanal, ¿no? Que nosotros intentamos siempre, pues, intentar dibujarles por dónde puede ir el partido, dónde podemos hacer daño, dónde nos pueden hacer a nosotros, qué debemos de hacer dentro de, como siempre digo, unas bases comunes que tenemos, ¿no? Y ahí no tengo en cuenta situaciones de experiencia. Tengo en cuenta pues, lo que pues, se pueda ajustar mejor al partido y luego los rendimientos individuales semanales de los jugadores. Si un jugador no entrena bien durante la semana, lo tiene muy difícil para jugar el domingo. Es así, lo tiene difícil. Creo que esto hay que ganárselo todas las semanas y eso es lo que intentamos plasmar. Por lo tanto, creo que la experiencia puede ayudar más en el transcurso del partido, depende de cómo se ponga el partido también. ¿Vale? Con respecto a la efectividad, bueno, es la que es. Intentaremos generar situaciones de gol suficientes para las máximas posibles ser efectivas. Hasta el día de hoy estamos bien en cuanto a generar situaciones, no estamos bien en cuanto a efectividad, pero bueno, es que el fútbol da tantos vaivenes que de repente tienes dos situaciones de gol, que no sé si será el caso mañana, ojalá que no, que sean más, pero tienes dos situaciones y haces las dos. O de repente tienes seis y no haces ninguna. Bueno, pues intentaremos hacer seis y hacer pues, las dos que toca o las tres que toca. Y si no es la primera, pues será la segunda parte. Y si no, pues insistir. Pero no me preocupa eso en exceso porque depende tanto del plan de partido, de la organización de partido, del corazón ese que hablábamos, de la pasión que hay que poner en el partido, de la inteligencia que hay que poner en el partido. Depende más de situaciones en las que
estés concentrado, son situaciones muy rápidas que aparecen en muy poquito tiempo y ahí tienes que tener el talento y la tranquilidad para hacerlas tú o encontrar al compañero. Bueno, yo creo que tenemos capacidad para tener un porcentaje más alto de efectividad al que estamos teniendo, no el máximo, pero no lo estamos teniendo. Pero insistimos en recuperarlo y en que eso pues pueda aparecer. Cuando aparezca, pues nos parecerá que todo es más sencillo hasta que la portería es más grande y que aparecen más espacios. Bueno, hay que perseguirlo, el equipo tiene capacidad para hacer gol. Ahora está siendo poco efectivo, pero confiamos en que lo vamos a recuperar. Hola, mister, buenos días. Preguntarle bueno. Respecto a la respuesta que acabas de dar, ¿cuánto, los jugadores también lo mencionaron en el media, de cuánto de importante sería en un partido cerrado adelantarse primero? Pues mejor que se adelante el rival, sí. En un partido de estos es importante. Es difícil en un partido de estos darle la vuelta a los marcadores. No sé cómo es las estadísticas de los derbis en ese sentido. Seguro que habrá alguno en el que sí se haya conseguido dar la vuelta al marcador. Pero tiene mucho ganado porque el golpe es duro. El golpe que das, si somos nosotros fuera de casa, el respaldo que vamos a tener... Lo sabemos, la energía que a nosotros nos provoca también, bueno, pues el verte por delante. Nosotros somos un equipo también que con el resultado por delante solemos gestionar bastante bien esas situaciones. Bueno, ese es el objetivo, desde luego, ponerte por delante para tener ese plus que nos permita crecer en el partido. Buenos días, mister. Hablabas antes de eso, de ya no solo lo importante de los tres puntos, sino esa parte emocional que envuelve ya no solo a la afición, sino también a ustedes. Hablábamos el otro día en el Media Day con Teto, por ejemplo, que podría jugar su primer derbi en casa como jugador del Tenerife. Decía él que se fijaba mucho a lo mejor en jugadores como Aitor San, como Carlos Ruiz, que precisamente no son de aquí, pero que yo creo que nadie pone en duda el compromiso que tienen con el club. No sé si en esta semana se trabaja especialmente con esos jóvenes o con esas personas que no tienen menos experiencia para darles herramientas de cómo afrontar un partido como este. Bueno, mira, nosotros tratamos, siendo una semana en la que todos los jugadores están un poco más activados, no hace falta estar tan encima de ellos a la hora de que hagan caso a lo que les pides. Estas semanas son de mucha obediencia, ¿vale? En todos los sentidos. Porque, lógicamente, quieren tener los cinco sentidos en el entrenamiento para que luego tener posibilidades de jugar el partido. Y los jóvenes, pues multiplicado, ¿no? Multiplicado. Pero bueno, ya normalmente los perfiles de los jugadores que están entrenando con nosotros ya son perfiles de jugadores, de chicos que vienen a entrenar con nosotros por algo, no por capricho, por algo. Y ellos... son jugadores de ese tipo de características, es decir, ya los ves muy atentos a todo, desde el primer día, ¿no? Esto es importante. Luego, aparte, le ponen mucha voluntad, mucha perseverancia, mucha seriedad en lo que hacen. Enseguida nos damos cuenta si entienden lo que les pedimos o no, rápido, y esto pues es una característica de ellos, ¿no? De estar pendiente constantemente de todo lo que hacen los demás. Especialmente estas semanas en jugadores más veteranos, para ver si están más nerviosos, menos nerviosos, qué les dicen, alguna inquietud que tengan, seguro que se la preguntan. Bueno, situaciones normales, ¿no? Es verdad que los chicos, los jóvenes que no han vivido este tipo de experiencias están más inquietos por saber qué se van a encontrar. Bueno, pues lo que se van a encontrar es un ambiente chulísimo para jugar al fútbol, para disfrutarlo, con tu afición llenando el estadio y con la ilusión de sacar el partido adelante para pasar una buena tarde de fútbol y que demostremos de lo que somos capaces, como ya lo hemos hecho algunas otras veces, ¿no? Mister, hablaba antes de ilusión. Seguramente desde la perspectiva del aficionado, una temporada como esta, que se está haciendo muy larga y en la que el equipo parece haberse quedado sin objetivos demasiado pronto, digamos que en el entorno una de las pocas ilusiones, grandes esperanzas que le queda al aficionado para esta temporada es de alguna manera ganar el derbi, ponérselo más complicado a la Unión Deportiva, que además si se dan una serie de resultados pueda caerse incluso del ascenso directo. Salvando las distancias de una perspectiva, digamos, más profesional y más respetuosa, ese discurso cala también en el vestuario. El futbolista de puertas para adentro tiene esa motivación especial de decir, oye, pues vamos a darle ese premio al aficionado que... Sí. No, sin ninguna duda. Todos somos conscientes de que nos gustaría estar más arriba y peleando por situaciones, pues bueno, que generaran más ilusión. Nosotros tenemos que tener ilusión siempre. O sea,
sinceramente, el año pasado, cuando estábamos en una situación todo el año arriba, pues yo estaba contento, pero es que hoy también estoy contento. No he conseguido todavía lo que quiero, no, pero lo vivo con ilusión. Pues te lo digo de verdad, ¿eh? Y con toda la transparencia del mundo. Yo lo vivo con ilusión, tengo mucha ilusión en este equipo, en el partido de mañana, en el siguiente, en el otro, en el mañana especialmente, pues el siguiente, y encima es contra Las Palmas. Y claro que dentro del vestuario hay ilusión por sacar el partido adelante, porque todos somos conscientes de que no estamos donde queremos estar. Es así. Merecida, inmerecidamente, da igual. Estamos donde estamos y claro que tenemos en la cabeza el mañana que nuestra gente disfrute. Y para que eso suceda, todos sabemos lo que hay que hacer, que es ganar el partido. Darlo todo, como intentamos darlo siempre, y si ganamos el derbi, pues bueno, pues es un plus para nosotros, para ellos. Seguimos sumando, que es muy importante. Es decir, esto después de un derbi no solo quedan sensaciones, también quedan puntos, ¿eh? Porque parece que después de un derbi solo sumas o alegrías y tristezas. Bueno, también sumas puntos, ¿eh? Que dan alegría, y si no lo sumas, pues que te joden mucho. Bueno, numéricamente el partido está claro que nosotros necesitamos los puntos, ellos también, para seguir arriba, y emocionalmente, pues ya sabemos el componente que tiene, pero nosotros ilusionados estamos siempre. Es que yo intento no dejar, por esto de prohíbo, no me gusta, pero intento no dejar que el jugador no tenga ilusión. Intento todos los días, por más que la situación sea complicada, da igual. Eso es un deporte que somos un grupo bueno, somos un grupo privilegiado, atraemos a mucha gente, disfrutamos mucho de lo que hacemos y no debemos de desilusionarnos porque algo no funcione bien. Bueno, no estamos donde queríamos, bien, hemos hecho buenos partidos en casa contra equipos que están arriba, pues los hemos solventado. Creo que por momentos no nos acompaña ese puntito de bien, todo lo que queráis. Pero eso no debe provocar el que nos veamos en la clasificación y provoque desilusión. Un jugador que se pone la camiseta del Tenerife no puede tener desilusión. Tiene que tener todo lo contrario. Ilusión por hacer las cosas bien y superarse día a día. Y mañana hacer un partidazo. Ya está, jugamos en casa con nuestra gente y es lo que pide. Y tenemos que vivirlo así y tenemos que respirarlo así y tenemos que ilusionarnos de esa forma. Nosotros, y yo que transmito o intento transmitir todo eso a la plantilla, pues intento que lo reciba. Mañana la respuesta. Mister, habla de ilusión. Me gustaría preguntarle si la gente se lo transmite en esta semana, cuando lo ve por la calle. Quería preguntarle también si usted, ¿cómo la afronta? ¿Se abstrae? ¿Prefiere centrarse únicamente en lo deportivo o cómo lo vive? No, como todas las semanas, de verdad. No, es verdad que si sales, bueno, también es verdad que no doy muchas vueltas por ahí porque tenemos mucho trabajo y, bueno, lo poquito que salimos pues son algunas horas que hay menos gente, ¿vale? Y no es de madrugada, ¿vale? Pero bueno, sales a dar un paseo por zonas donde hay menos gente, para llevarte un poco, quiero decir, poco más, ¿no? Estamos pues en casa trabajando, pensando, viendo fútbol, bueno, con nuestros amigos también. Pero yo particularmente pues la vivo igual. Es verdad que en la calle se genera, bueno, un poco más de siempre algún comentario. Las dos veces que vas al supermercado, pues de gente que te conoce y sabe que el partido es importante, ¿no? Pero son todo mensajes de ánimo y de ilusión y ven que el partido tiene buena pinta o que puede tener buena pinta. Bueno, son todo mensajes positivos y nosotros, con más experiencia o menos, que yo tengo la que tengo, pues lo vivo con mucha tranquilidad y analizando bien qué es lo que va a necesitar el partido, porque nuestros jugadores nos tienen que ver así también, ¿no? Con las cosas muy claras y emocionalmente estables, ¿no? Ni sobreexcitados, ni tampoco pues con la cara larga, porque no estamos donde queremos en la clasificación. Bueno, hay que tener ilusión siempre e intentar transmitirla, eso es lo que intento hacer yo. Dado, Mister, que su futuro está en el aire ahora mismo, ¿se ha planteado en algún momento, pues este igual es el último de esta etapa? ¿Este último de No lo sé, no lo sé. Todavía, como sabéis, no he tomado una decisión en ese sentido, por lo tanto puede ser que sí o puede ser que no. No lo sé todavía. Quiero disfrutarlo como si fuera el primero y como si fuera el último. Porque cada uno es especial, ¿no? Por lo tanto, no se me pasa por la cabeza si va a pasar o no va a pasar. Quiero vivir el de mañana y sobre todo sacarlo adelante. Viste, con respecto al posible 11, en Gran Canaria jugó, apostó por Meloy y por Buñuel. ¿Es una posibilidad de repetir cierta? ¿Lo tiene claro ya qué equipo veremos mañana o todavía está? Sí, lo tengo claro. Sí, ya hemos trabajado en la semana y, bueno, mañana tenemos una pequeña sesión de activación
que no creo que suceda nada, porque pocas veces sucede algo, algunas sí, pero otras no, pero tengo decidido quién va a iniciar el partido y luego, pues lógicamente, la convocatoria para quién, nos, quién tiene que participar o quiénes van a participar o quiénes pueden aportar situaciones que necesitemos durante el partido, ¿no? Porque, insisto, el 11 inicial es importante, pero vamos 23, hay 12 jugadores más que también son igualmente importantes, porque 5 de ellos van a participar en el partido. Por lo tanto, es importante diseñar bien el transcurrir del partido y que se parezca lo máximo posible a lo que hemos trabajado y a lo que queremos. Eso es lo que intentaremos las dos partes, me imagino. Mister, las dos últimas por mi parte. La primera, hoy es el último día de venta de entradas y aunque en un derbi siempre hay mucha gente apoyando y hay buen ambiente, visto lo visto, da la impresión de que desde el punto de vista numérico habrá menos aficionados que, por ejemplo, en relación al playoff o al derbi incluso de la temporada pasada con las circunstancias que hubo. Me gustaría preguntarle qué le diría al aficionado que está dudando, que vista la dinámica del equipo, quizás en las últimas semanas, que se ha frenado un poco, está dudando y no termina de dar el paso, de convencerse para venir mañana, qué le diría Luis Miguel Ramis. Y una segunda, esta semana, concretamente ayer, si no me equivoco, conocíamos la renovación de David Rodríguez hasta 2026. Me gustaría saber qué valoración hace usted de esa continuidad del futbolista. Gracias. Con respecto a la línea de estadio, creo que lo van a llenar, quiero decir. Fíjate si es una afición que tiene ganas de ver cosas que, bueno, es un argumento suficiente un derbi, ¿no? Porque es bonito, porque quieres defender a tu equipo, a tu isla, bueno, es un derbi canario, que bueno, pues con el color que eso tiene, por lo tanto, más allá del componente futbolístico, también está el componente del espectáculo, ¿no? De venir y de ver a la afición rival y de poder ganarle y, bueno, lo que supone un derbi entre dos equipos que ya se han jugado muchos y unos han ido en un sentido, otros han ido en otro, ¿no? Y ya el año pasado, antes del periodo, dije, no todos van a sonreír. Pues mañana es lo mismo, uno va a sonreír y el otro no, esto es siempre así. ¿Vamos a perseguir que sonriamos nosotros más los 20.000 que estemos en la grada? Por supuesto, es nuestro deseo y nuestro sueño. Ojalá que sea así. Por lo tanto, yo creo que eso lo tenemos porque este equipo o esta afición lo tiene. No hace falta que venga yo a decirle nada porque lo ha hecho siempre, ¿vale? Por lo tanto, sé que la respuesta va a estar ahí y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es darle respuesta a todo lo que nos va a dar, que sabemos que nos va a dar, ¿no? Con respecto a David, pues me parece un acierto, porque es de esos jugadores de los que antes hablábamos que están todos los entrenamientos o la dinámica de comportamiento que tienen normalmente es de mucha atención, de mucha responsabilidad, de mucha perseverancia. Hay días que entrenan, otros que no se salen de tareas y trabajan aparte con los recuperadores porque estamos haciendo un 10-10 y somos más y no protestan y siguen trabajando y siguen y el comportamiento es bueno y cuando entran lo hacen bien. Bueno, ese paso firme, uno de ellos, intentaremos que cada vez sean más, es David. Entonces, bueno, yo creo que en no mucho tiempo será el lateral derecho del Tenerife. Esto es lo que yo creo. Depende de él, ¿no? Si se deja ir. Pero no tiene pinta de eso, porque lo conozco, porque lleva tiempo con nosotros y creo que está haciendo o está llevando el camino suficiente como para que en poco tiempo tenga protagonismo en el primer equipo. Más que ahora, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, eso él lo sabe y lo persigue. Que a lo mejor puede ser que un año tenga que salir, puede ser, no lo sé, tenga que salir para que juegue 32 partidos y rinda como sabemos que va a rendir, para venir más preparado para competir en la segunda división, que no es sencillo, pues a lo mejor puede ser. O sea, quiero decir, ha firmado el tiempo suficiente como para que eso suceda. Ojalá que se pudiera quedar aquí y ya tuviera la oportunidad de inicio, pero la otra opción, pues no la de. Pero él lo tiene claro. Él también este invierno, podía haber salido. Bueno, al final se decidió que no saliera, que siguiera con nosotros y ayudara al filial, porque también querían dar un salto
en el filial para ir hacia adelante, pero bueno, es un chico, insisto, que no dentro de mucho puede ser el lateral derecho del Tenerife, y bueno, pues el acto de ayer pues ratifica que no se va a ir a ningún lado y que pertenece al club y que hay esa garantía. ¿Hay más preguntas? Gracias. Venga, gracias.